Y nosotros estamos con Vicente Belgeri, que acaba de ganar también la prueba del salto largo. Vicente, felicidades, lo comentábamos, estaba muy contento con este resultado también. Coméntanos, ¿cómo te sentiste luego de finalizar esta prueba acá en el Mario Recordón? Me sentí bien, bueno, quería volver acá a la pista del Nacional, que bacán que se abra a todo el público y que nos incluyan también a los atletas en todos estos campeonatos tan importantes que son estos Grand Prix sudamericanos. Es importante probar esta pista antes del campeonato nacional de la próxima semana. Es una pista distinta a las típicas y que haya esta cantidad de público también, muy bacán. Yo la verdad súper conforme con la marca, vengo saltando esta marca entre 7.40 y 7.50 los últimos fines de semana y me da un buen como approach a lo que es el campeonato nacional de la próxima semana, que bueno, espero ganar y revalidar ahí el título, ojalá con una mejor marca. Eso, justamente te íbamos a preguntar sobre este campeonato que se viene la próxima semana, campeonato nacional. Expectativas, ya nos dijiste, revalidar el título, sensaciones también, y si nos puedes comentar, aprovechando que te tenemos en pantalla, sobre tu calendario deportivo de este año, ¿qué es lo que se viene para Vicente? Ajá, bueno, sí, revalidar el título obviamente es la primera meta. Planeo igual hacer una mejor marca, que es mejorar mi personal best de los Juegos Panamericanos, más de 7.65, así que yo creo que hemos entrenado súper bien este verano y toda esta curva que hemos hecho para llegar al mejor momento aquí a la próxima semana, así que espero lograrlo. Después del campeonato nacional tengo un Grand Prix que fui invitado en Argentina, en Mar del Plata, 4 días después, y bueno, ahí espero que se ratifique un poco la clasificación al campeonato iberoamericano en Brasil. Y bueno, ver qué más toca el primer semestre. También la idea es estar top 50 dentro de los clasificados a los Juegos Olímpicos. Van 32, es una meta bastante difícil, pero ya figurar en el ranking la verdad me deja súper tranquilo y muy feliz de que estamos haciendo las cosas bien. Tremendos resultados, tremendos objetivos también que tienes en mente, Vicente. ¿Qué te ha parecido el desarrollo del atletismo chileno, al menos durante el último tiempo, que también ha tomado un poco más de protagonismo a partir de lo que fueron los Juegos Panamericanos? No, los Juegos Panamericanos ayudaron sin duda a potenciar mucho más el deporte, este deporte en específico en Chile. Y nada, agradecer en verdad a todas las autoridades y federaciones que hacen posible como seguir usando este tipo de pistas y recintos que quedaron espectaculares de primer nivel y que hacen que saquemos nosotros nuestras mejores marcas. Vicente, muchas gracias, felicidades. Vale, muchas gracias. Vicente Belgeri, campeón del salto largo, compañeros.